México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido. Cantaba mi abuelo siempre que se pasaba de copas. Platicar con mi viejito era toda una aventura y no me dejarán mentir. Muchos de nosotros crecimos escuchando las historias de nuestros padres, abuelos o de los hombres más viejos del pueblo. Historias magníficas que rozan lo perturbador, lo increíble y en la mayoría de las ocasiones, lo horrible. Para contar historias de terror, mi abuelo era el mejor, pues le encantaba el tema y me sorprendía el hecho que él no le temía nada. Pues incluso podía ir a dormir al enorme patio donde la oscuridad se devoraba todo, y al día siguiente llegar a nuestra humilde choza como si nada, más fresco que nunca. El viejito era algo así como una enciclopedia de historias, pues había memorizado todo tipo de anécdotas desde que tuvo uso de razón. Anécdotas que había escuchado a viva voz de otras personas. Por eso, me gustaría contarles una de las historias que más impacto dejaron en mí, y también quisiera decirles que no estoy seguro de que haya ocurrido en realidad. Ustedes saben que hay muchas leyendas e historias que se distorsionan con el paso del tiempo, pero de lo que sí estoy seguro es que todas estas siempre llevan algo de verdad dentro de ellas. En una comunidad rural, donde la pobreza azota con ganas, vivía Eladio, un joven hombre con los votos bien firmes para dedicarse al sacerdocio. Pero mientras hacía de los recursos para hacer real su sueño, trabajaba como pastor cuidando las ovejas de su padre. En un día de esos, cuando menos esperas que ocurra algo diferente al usual, el joven vio a una de sus ovejas adentrarse a una cueva completamente desconocida para él. El chico, preocupado y consciente de la reprenda que llevaría si llegara a perder alguna de sus ovejas, acudió rápidamente a la búsqueda del ovino junto con su perro Pipián. Con mucho miedo, el chico entró a la cueva, la cual estaba dividida en varias grutas oscuras. Pero fue un chapoteo desesperado que lo hizo adentrarse más para ver si su animal se encontraba ahogándose. Para su sorpresa, se trataba de un pequeño ojo de agua subterráneo y dentro de él, un gato negro que se encontraba luchando por su vida. Justo en ese instante, la oveja salió entre la oscuridad y corrió hasta ingresar a una caverna alterna que se encontraba dentro de la misma cueva. El perro del chico ladró en señal de que debían ir tras ella, pero Eladio se quedó pensando, pues no sabía si ir por su oveja o salvar al gato. Y bueno, con el corazón repleto de bondad, el chico optó por salvar al gato, aún sabiendo el gran problema que representaría para él y su familia. Cuando cayó la noche, la espalda de Eladio ardía como si una brasa de leña hubiera caído sobre él. Y es que su padre, quien siempre había sido un tipo violento, no le había perdonado el haber perdido a una de sus preciadas ovejas. Aun cuando el dinero de la venta de estas era destinado en mayor proporción para comprar sus bebidas alcohólicas. Aquel día, Eladio y su madre no durmieron, ambos se desvelaron llorando y curando al chico de sus heridas. La madre de Eladio era una mujer sujeta a todo lo que su marido quiera y prefería esconderse a llorar antes de meter las manos por su hijo. Pero Eladio comprendía la debilidad de su madre y la amaba sin remordimiento. En su casa, el verdadero problema era su padre. Cuando apenas logró conciliar el sueño, el joven fue despertado por su padre, quien apestaba alcohol, y fue obligado a llevar a pastar a las ovejas sin que al hombre le importara el estado de su hijo. El chico, con gallardía, se puso de pie para cumplir con su jornada laboral y no se quejó para nada.
Aun cuando el sudor resultante del calor abrasador le causaba un ardor en sus heridas que él sentía que le quemaban hasta el alma. Eladio le contaba a Pipián todo lo que había ocurrido mientras caminaban junto con el rebaño de ovejas. Él le decía al perro todo lo que le había ocurrido sin omitir ninguno de los malos tratos de su padre. Pero el joven era optimista y tenía una gran habilidad de pulir todo lo malo hasta que de ello saliera algo bueno. Él le conversaba a su perro que Jesús había vivido cosas peores y había muerto en la cruz por todos nosotros. Entonces, él no se sentía con el derecho de quejarse ante lo que le ocurría y muy al contrario, agradecía a Dios por seguir con vida para continuar obrando bien. Después de una larga caminata, el chico se sentó a descansar debajo de un árbol de maculís y le encargó a Pipián que vigilara las ovejas. Ante lo ocurrido recientemente, al chico no le costó mucho quedarse dormido, pero los ladridos de su perro lo despertaron. Vio cómo Pipián ladraba con desespero en dirección a un camino de terracería que llevaba hacia la cueva donde ayer se le había extraviado su oveja. Eladio, aún desconcertado, fue hacia Pipián y trató de tranquilizarlo, pero el perro parecía estar poseído por un demonio. El pelaje de su lomo se encontraba erizado y de su boca emitía bastante espuma. El pastor, quien hasta ese momento aún había mirado hacia la cueva, volteó la mirada para ver qué era lo que tanto inquietaba a su perro. Y allí fue que se percató de una sombra que los estaba observando sin salir de las penumbras de la gruta. Al ver esto, el chico sintió su corazón latir a mayor velocidad y, presa del miedo, decidió alzar a su perro y salir huyendo de allí. Pero para su mala fortuna, Pipián se soltó de sus brazos y corrió al encuentro con la sombra. Con temor, el joven corrió tras de él y cuando llegaron a la entrada de la cueva, ante su sorpresa, vio salir de ella una joven hermosa y de piel canela, quien sujetaba a una oveja, la misma que ayer se la había perdido. «Creo que este animalito te pertenece», dijo la chica. Eladio la miró y no entendía nada de lo que estaba ocurriendo, pero una gran felicidad invadió su ser, pues había encontrado a la oveja que tanta discordia y problemas había causado en su familia. El chico le agradeció a la joven por devolverle a su oveja y, superando la pena que lo asediaba al tener contacto con una mujer tan bella, le preguntó si era de por los rumbos, pues él había pastado por allí desde que tiene uso de razón y nunca la había visto con anterioridad. La chica sonrió y le contestó que desde siempre había tenido su refugio en esa cueva, pero ella era una nómada, ya que nunca vivía en un lugar fijo. Sin embargo, ese era uno de sus sitios favoritos y siempre regresaba, tomando ese rincón oscuro como su hogar temporal. Aquel día, Eladio llegó rebosante de alegría a su casa debido a que había logrado llegar con la oveja perdida. Pero apenas dio el primer paso en su humilde choza, vio a su madre llena de golpes y ensangrentada. La sonrisa se le borró y cuando se acercó a su madre para preguntarle qué había ocurrido, salió su padre del baño. Eladio quiso decirle que había logrado encontrar la oveja, pero el señor se le fue encima con una furia desbordante y comenzó a golpearlo. Ya después que desquitó su coraje hasta el cansancio, le pidió a su mujer que le sirviera un plato de frijoles y después de cenar salió a seguir bebiendo. El joven Eladio se encontraba en el piso, golpeado y con el rostro completamente ensangrentado. Su madre, quien estaba igual que el chico, se levantó, abrazó a su hijo y comenzó a curarlo.
El chico no dijo palabra alguna y solamente derramaba lágrimas de sangre. Después de que su madre le limpió sus heridas, lo dejó solo para que pudiera descansar. Sin embargo, y a pesar de todo, el chico sentía que en lo profundo de su corazón nacía un sentimiento de emoción y felicidad. Y no era causado por haber recuperado a su animal extraviado. Dicha sensación obedecía más al hecho de haber conocido a la chica. Pero él sabía que nada de eso estaba bien, pues él quería hacer real su sueño de ser sacerdote. Y así fue como, entre pensamientos de felicidad y arrepentimiento, el joven se quedó dormido. Al día siguiente, antes de que cante el gallo, su madre acudió a levantarlo, pero se dio cuenta de que su hijo estaba inmóvil. La mujer de nombre Antonia hizo todo lo posible para levantar a su hijo, pero desafortunadamente el chico había muerto de dolor. La desconsolada madre de Eladio dio aviso al doctor del pueblo, pero este solamente confirmó lo que la señora había visto. El joven pastor había pasado a mejor vida. Desafortunadamente, y a pesar de los esfuerzos de la mujer, la justicia, como de costumbre, brilló por su ineptitud. Pues el comandante de la comisaría era compadre de su esposo e hizo lo necesario para que los cargos en contra del malnacido hombre no procedieran. Tal situación provocó que el hombre le tuviera un rencor mayor a su mujer y las escenas de violencia se volvieran aún más recurrentes. En los días posteriores, Antonia se encontraba devastada. Una de las pocas razones por la cual aún seguía en pie era por su hijo. Pero ahora no podía borrar de su memoria el funeral de Eladio, al que, por cierto, su esposo no acudió por estar en la cantina. Los días pasaron y ahora, sin haber nadie que llevara a pastar a las ovejas, el marido de Antonia la obligó a hacerlo. Y esta aceptó sin contratiempos, pues le tenía un terror sin igual a ese hombre. Así fue como, con la compañía de Pipián, se fue al campo con sus ovejas. Pipián, quien era un perro muy inteligente, le mostró a la mujer cuáles eran los mejores sitios donde él, acompañado de Eladio, solían llevar a las ovejas. Los días pasaron y Antonia se encargó de las ovejas, turnándose los quehaceres de la casa y su nueva actividad. Por esta razón, a diario terminaba completamente agotada. Sin embargo, mantener su mente ocupada le ayudaba con la pérdida de su hijo y por eso nunca se quejaba a pesar de sus jornadas tan duras. A veces solía llevar con ella algunas camisas de su marido por si se cruzaba con algún riachuelo y de esa manera aprovechaba para también lavar la ropa. Un día, Pipián llevó a Antonia al lugar donde el pastor solía sentarse a descansar, debajo del árbol de Maculis, muy cerca de la misteriosa cueva. De la misma manera como alguna vez su hijo lo había hecho, Antonia se sentó debajo del árbol y comenzó a recordar a su querido Eladio. Entre el sufrimiento y el llanto de los recuerdos, la mujer se quedó dormida y solamente despertó ante los insistentes ladridos de Pipián. Al levantarse, caminó hacia donde se encontraba el perro para tranquilizarlo, y allí vio a un gato negro internarse en la cueva. El perro, impulsado por su curiosidad, corrió para perseguir al gato y la mujer hizo lo mismo con tal de ir tras su mascota. Ambos entraron a la cueva y de allí escucharon una voz masculina pidiendo ayuda y, para el asombro de la mujer, vio que en ese sitio se encontraba un ojo de agua y dentro de él un gato negro que se estaba ahogando. Pero era el gato quien clamaba por ayuda con una voz fuerte y clara. Lo primero que pasó por la mente de Antonia
Es que todo esto era obra del diablo. Luego se persignó y se dispuso a salir corriendo. Pero Pipián saltó hacia el agua y nadó para rescatar al gato. La mujer dudó si podía ayudar a ambos, pero cayó en cuenta de que el perro era lo más cercano que tenía de su difunto hijo. Aún así, la mujer salió corriendo de las grutas, dejando a ambos animales. Pero este acto fue momentáneo, pues solamente había ido por un tronco seco que se encontraba a las afueras y luego regresó. Con la ayuda de este, logró jalar para sí a Pipián y al gato, el cual, ante la mirada aterrorizada de la mujer, le dio las gracias. El gato sonrió ante la reacción de la fémina y le dijo lo siguiente: «Si me temes al verme de esta forma, no quiero ni pensar en lo que te podría ocurrir si me vieras en mi forma real». Mientras caminaba de un lado para otro. «Ahora me ves como un gato, pero también podrías verme así», dijo el gato, quien se había ocultado entre la oscuridad de la cueva hasta perderse, y después había salido en forma de mujer, la misma que había visto Eladio el día en que murió. Antonia no comprendía nada de lo que estaba ocurriendo. En su vida nunca se había llevado tantas impresiones. «¿Qué eres?», preguntó la mujer sorprendida. «Soy todo y nada a la vez», dijo la joven de forma apaciguada. «Pero bueno, al igual que tu hijo, que por cierto, en paz descanse, has descubierto uno de mis sitios favoritos para descansar y cumplir con mi encomienda». Antonia se sorprendió al escuchar que la chica conocía a Ladio y, peor aún, sabía de su muerte. «¿Cómo conoces a mi hijo y cómo sabes de su muerte?», dijo Antonia severamente afectada. «Eladio, mi querido Eladio, a veces me es difícil esto porque hay mucha gente como tu hijo que vale lo que valen 100 personas como tu marido. Pero yo solamente tengo que hacer mi labor y sí, conozco a Eladio porque yo me lo llevé». Al decir eso, el cuerpo de la chica emitió una sombra que pudo verse aún entre la oscuridad. Y Antonia vio con claridad que se trataba de una figura con una capucha en la cabeza y una guadaña en la mano. «No te cuestiones más, soy la muerte, pero descuida, tu hora no ha llegado», dijo la joven chica mientras la sombra desaparecía. Antonia sintió que sus piernas flaquearon y estuvo a punto de desmayarse. Pipián comenzó a ladrar, resguardándose detrás de ella. Aún así, la joven caminó hacia ellos. Antonia permanecía inmóvil, pero la chica no tenía malas intenciones. Solamente quería acariciar al perro y Pipián se calmó al sentir las tibias caricias de la muerte. «Ay, qué lindo se siente estar acompañada de vez en cuando», dijo la chica sin quitar las manos del perro. Cuando Antonia sintió que regresó en sí, rápidamente salió huyendo del sitio y el perro corrió tras ella, dejando a la chica. Aquella noche, después de atender a su marido, la mujer se fue a dormir. En ningún momento dejaba de pensar en lo que le había ocurrido. Por momentos pensaba que quizás se lo había imaginado. Pero todo era tan lúcido que era difícil intentar engañarse a sí misma. Para su mala suerte, la mujer cayó en cuenta que había dejado en la cueva una camisa de su esposo, la más elegante que tenía. Y de sí o sí, tenía que regresar por ella, a menos que quisiera vivir otra tormentosa escena de violencia. Al día siguiente, la mujer junto con su perro fueron al mismo sitio. Con miedo, entró rezando y en cuestión de segundos vio la prenda de su esposo. La tomó
Y cuando estaba a punto de salir, el maullar de un gato la detuvo. Al voltearse, vio al gato negro ronroneando y luego el felino le dijo: ¿Por qué rezas? ¿Qué te hace pensar que soy malo o que te haré daño? En ese instante, una paz como hace mucho no había experimentado invadió a la mujer y por primera vez no sintió miedo. Esto no es fácil para mí y sé que tú has llevado una vida difícil, mujer. Desde pequeña, solo has conocido los abusos y la violencia. Sin embargo, tú has dado a cambio amor y aunque no es tu hora, déjame decirte que cuando te toque, tu destino será el cielo junto al Hadio. Antonia solamente miró al gato y este se acercó para ser acariciado, cosa que la mujer realizó con cariño. Después de un rato de convivencia, el gato le dijo a la mujer: «Haré una excepción contigo. ¿Estás ansiosa de justicia?» Antonia asintió, afirmando lo que el menino le preguntaba. «Entonces, dejaré que hagas justicia en el pueblo y te daré la oportunidad de que elimines a todas esas personas que te han hecho daño o personas que tú consideres que le hacen un mal a la gente. Solamente necesitas hacer lo siguiente. Consigue una prenda de vestir de la persona y en un papel escribe la manera como te gustaría que mueran. Luego, aviéntalo al ojo de agua y yo me encargaré de lo demás. Pero te aclaro que solamente aceptaré tu petición si la persona realmente merece morir. Y ahora te daré una muestra de lo que debes hacer». En ese entonces el gato caminó hacia las sombras y cuando salió de ella, lo hizo en forma de una bella chica. La joven caminó hacia Antonia, tomó la camisa que ésta tenía entre sus manos y luego la aventó hacia el ojo de agua. En este comenzó a darse un chapoteo y luego, ante la mirada atónita de Antonia, comenzaron a reflejarse imágenes crudas de todos los hechos malignos que había realizado su esposo. Asaltos, riñas y momentos en los que había golpeado a ella y sobre todo a Eladio. «Solo es cuestión que arrojes una nota de muerte y yo haré lo demás», comentó la chica. Antonia estaba en shock y derramaba lágrimas, sobre todo al ver cómo el pobre Eladio habría sufrido tanto a manos de su padre. Cuando regresó en sí, le dio las gracias a la chica y se quedó con ella platicando de otras cosas. Así que bueno, desde aquel día, Antonia comenzó a visitar a diario a la muerte, quien la recibía a veces siendo un lindo felino, a veces siendo la dulce y hermosa chica que alguna vez cautivó a Eladio. Comían juntas, jugaban juntas con Pipián. Sin embargo, y a pesar del poder que la muerte le había prestado a Antonia, esta, dentro de la bondad que cubría su corazón, no tenía planes de acabar con nadie. No obstante, un día en el que visitó a sus viejos padres, su papá, quien había sido el primero en hacerla conocer la violencia familiar, quiso propasarse con ella. Esto desconcertó a Antonia y recordó cuando siendo más chica su padre la maltrataba y la hacía sentir como basura. Entonces, en un descuido, tomó uno de los sombreros de su padre y esa misma tarde se fue a visitar a la muerte. Aventó el sombrero hacia el ojo de agua junto con una nota dentro de él. Al ver esto, la muerte en forma de chica sonrió y se aventó al agua, sacando el sombrero y la nota. Al leerla, la chica solamente miró a la mujer al tiempo que asentía. A la mañana siguiente, el comandante del pueblo fue a la casa de Antonia y desesperadamente la buscaba. Al salir para ver qué se le ofrecía, Antonia recibió la macabra noticia que su viejo padre se había roto un pie cuando regresaba de su milpa
y al no poder ponerse de pie, había sido devorado por un grupo de perros que vivían en el monte. Antonia fingió dolor y derramó algunas lágrimas frente al comandante. «Lo siento mucho, comadre, mi más sentido pésame», dijo el hombre mientras sacaba un pañuelo de su bolsa y se lo obsequiaba a la mujer. Antonia agradeció todo y le dijo al comandante que necesitaba tiempo a solas y luego entró. Cuando lo hizo, comenzó a reír como nunca, pues lo que la muerte le había dicho era real y ahora podía vengarse de la siguiente víctima. Pues tenía el pañuelo del comandante, a quien también despreciaba por haber anulado la demanda del asesinato contra su esposo. Esa misma tarde acudió a la cueva. Esta vez la recibió el gato, quien se emocionó al ver llegar a la mujer. Y después de un largo rato de cotorrear con Pipián, el gato le dijo: «Sea lo que has venido». Entonces la mujer aventó el pañuelo al agua. Y pasó lo mismo. El gato fue por él junto con la nota de muerte y luego de leerla, asintió. Al día siguiente, el pueblo había amanecido con la noticia de que se había encontrado al comandante descuartizado. Sus nexos con el crimen le habían pasado factura y una banda contraria le había cobrado las tantas cosas que le había hecho al pueblo. Antonia se hizo muy amiga de la muerte y su convivencia aumentaba cada vez más, aunque había algo que a la muerte le preocupaba. La mirada de Antonia ahora tenía una chispa que antes le faltaba. En su nuevo papel de jueza, se había dedicado a acabar con muchas de las personas en el pueblo. Bastaba con tropezar frente a la mujer o tener un ligero altercado con ella para que ésta se las ingeniara en conseguir alguna prenda y realizar el ritual de muerte. El pueblo entero vivía con temor. Las muertes estaban a la orden del día y nadie sabía qué era lo que lo estaba provocando. Cuando la gente buscaba la opinión del sacerdote sobre los eventos que estaban ocurriendo, él solo les advertía que tuvieran cuidado, pues el diablo andaba suelto. Antes de que la situación se descontrolara más, la muerte le dijo a Antonia que no podía permitir que ella siguiera pidiendo más muertes. Sin embargo, le concedió un último favor, permitiéndole solicitar una muerte más. Por ello, la muerte le sugirió que escogiera sabiamente a su víctima. No entendía cómo Antonia aún no había pedido acabar con su esposo y esperaba que él fuera esa última víctima. En su forma femenina, la muerte también le confesó a la mujer que había llegado el momento de partir y se iría de ese sitio. Ese día se quedaron conviviendo hasta tarde, conscientes que serían los últimos días que pasarían juntas. Cuando Antonia se marchó del sitio, le prometió a la muerte que al día siguiente regresaría y le cocinaría el plato más delicioso que ella sabía hacer. La muerte se emocionó con la idea y despidió a Antonia con entusiasmo, aunque cuando ésta se alejó, la chica se echó a llorar, pues sabía que nunca más volvería a ver a Antonia. Efectivamente, aquella noche, Antonia de la Luz Rodríguez Quintana falleció a manos de su marido, quien la había golpeado hasta el cansancio, solamente porque la mujer había llegado un poco más tarde de lo normal. Ella juraba que había estado con una amiga, pero él no le creyó y el endemoniado hombre solo asestaba golpe tras golpe. Dicen que aquel día, a las afueras de la casa de Antonia, se escuchó a un gato llorar toda la noche, como si tratara de alertar a los vecinos para que salvaran a la mujer. Pero nada se pudo hacer. La misma muerte sabía que nada podía cambiar el destino de las personas. Mi abuelo solía contar esa historia siempre con altibajos. A veces lloraba de tristeza y a veces de temor por todo lo ocurrido en esa familia.
Pero eso sí, mi viejito aseguraba haber conocido al viejo don Jumercindo Pacheco. Un hombre el cual se dice que fue muy malo en vida. Era un secreto a voces lo que se contaba de él. Que había asesinado a su hijo, Eladio Pacheco, y también a su mujer, Antonia Rodríguez. Quienes, a pesar de haber crecido conociendo solamente la violencia, habían sido buenas personas y supieron sobrellevar su vida. Después de acabar con su esposa y ya no teniendo a nadie que interfiriera con la justicia por él, Gumercindo tuvo una condena que le aseguraba estar en la cárcel del pueblo por muchos años, muchos más de los que le quedaba por vivir. El hombre vivió hasta viejo, pero la gente que lo rodeaba aseguraba que pagó con intereses todo el mal que había hecho. Los celadores de la cárcel aseguraban que el viejo quedó loco, pues aseguraba que por las noches un gato entraba a su calabozo y se convertía en una bestia quien le arañaba la espalda y otras partes de su cuerpo. El hombre se quejaba de un dolor insoportable, pero lo extraño es que no tenía ninguna herida. El hombre juraba que esa bestia le comió las piernas y él ya no podía ponerse de pie, así que se arrastraba por el piso, nadando entre su propio estiércol y orines. Al principio, le asignaron varios compañeros de celda, pero debido a su locura, siempre acababan golpeándolo hasta dejarlo bastante lastimado. Incluso, se cuenta que debido a su condición, no faltó quien abusara de él. Por las noches el hombre lloraba e imploraba perdón a su hijo y a su esposa. Pero su sufrimiento nunca cesó, hasta que su corazón se detuvo a los 102 años.